A esta sesión en la cual vamos a nombrar tres miembros de honor de la Sociedad Española de Cirujanos. Lo comentaba ayer, pienso que este acto que es eminentemente académico tiene un sentido especial. Tiene un sentido especial por lo que intentamos hacer es agradecer la sociedad, el conjunto de cirujanos, la labor de personas que han demostrado unas realmente un quehacer probablemente diferente. Eh, tan bueno como todos los cirujanos, pero probablemente con unas características que los hacen especialmente singulares. En este caso son tres personas de tres países diferentes, de dos continentes diferentes, que tienen estos dos puntos en, dos puntos en común. Uno es esta capacidad, esta actividad, este, este, esta personalidad desarrollada durante estos años especialmente dedicados a la cirugía, pero que también tienen un factor común, que son unas magníficas personas, personas de una calidad humana especialmente importante y que yo, al menos la Junta Directiva, ha considerado que eran merecedoras de este honor. Presentar la primera persona, a mí, personalmente, tengo que decir que tendría que poner una diapositiva de conflicto de intereses, porque tengo un sesgo personal muy importante y al menos, ponerlo en poner, poner, al menos comentarlo. Yo probablemente soy cirujano, algunas de mis características como cirujano, si es que las he llegado a desarrollar, son gracias al señor que tengo aquí a mi lado. Empecé como interno en la cátedra de cirugía en el hospital clínico, después de llamar a la puerta de su despacho y empecé en, muy pronto como, como interno, después como residente, después estando un año haciendo investigación, después el doctor Fernández Cruz me dirigió a mi tesis doctoral y después la vida cada uno pues, ha seguido su camino. Pero quiero decir que en los, inicio, en los años y en los días iniciales de la asignatura de un cirujano, yo pienso que la energía, la ilusión, la determinación, la voluntad que tenía aquel cirujano de 35 años, yo creo que marcó a mucha gente, no a mí, sino a mucha más gente. Y lógicamente estas características son que han marcado toda su trayectoria hasta este momento en el cual el profesor Fernández Cruz es un reconocido eh, cirujano que ha paseado la bandera de nuestro país por todo el mundo, reconocido aquí y fuera, con grandes eh, responsabilidades tanto clínicas como, como, como académicas. Y que en la opinión de, nuestro, de la Junta Directiva merece, desde luego, el reconocimiento de todos los cirujanos españoles. El doctor Luis Sabater va a hacer una introducción y después él nos dirijará una, unas palabras. En primer lugar, buenos días y agradecer a la, al Comité Científico, a la Junta de la Asociación Española de Cirujanos y a la Sección de Cirugía Patobrio y Pancreática el haber aceptado como miembro de honor al profesor Laureano Fernández Cruz. El profesor Laureano Fernández Cruz nació en Santiago de Compostela, donde su padre fue catedrático de medicina y pronto pasó a Barcelona, donde sacó la cátedra correspondiente y desarrolló posteriormente ahí toda su vida profesional y académica. Sus años de formación transcurren, por tanto, en la Universidad de Barcelona. Fue alumno interno en la cátedra del profesor Pera Piulax, fue premio extraordinario de licenciatura en el 67, doctor y premio extraordinario de doctorado en el 70. E hizo la residencia en el hospital clínico de barcelona en la cátedra del profesor cristóbal pera que ya en aquel entonces le mostró el camino académico junto al que lo recorrió posteriormente. como estudios de posgrado estuvo en el, en el hospital de saint antoine de parís fue clínica assistant en el general infirmary de gran bretaña y dos estancias que le marcarían profundamente como fueron el surgical Fellow en la universidad de california en san diego junto al profesor marshall orloff y san lee y como Surical Fellow en la Universidad de Minnesota, donde eh, tuvo un, un desarrollo una gran amistad con el profesor David Sarland y que marcó profundamente su carrera profesional en el futuro. Aquí le vemos en aquellos años junto al doctor San Lee, que a pesar de que lo veo yo muy exitoso de, y muy orgulloso de sus discípulos, a la vista de cómo han quedado, no tengo claro cómo quedaría el experimento. Y aquí junto al profesor David Sutherland, con quien desarrolló una gran amistad y que, como todos ustedes conocen, es el promotor y el que ha desarrollado a nivel mundial eh, todo el, el trasplante de páncreas. En cuanto a su actividad académica, seré muy breve: profesor de cirugía en la Universidad de Barcelona en el 70, catedrático en el 1989 y posteriormente catedrático emérito. Y sus actividades y responsabilidades asistenciales comprenden jefe de servicio asociado de cirugía general de aparato digestivo, director de la unidad de cirugía biliopancreática, director de la unidad de cirugía endocrina, responsable y director del programa de trasplante de páncreas. Todo ello en el hospital Clinic, que, como saben ustedes, es donde ha desarrollado su actividad profesional. En cuanto a su actividad investigadora, eh, también seré muy breve porque creo que el profesor Fernández Cruz luego lo desarrollará con más detalle. Pero hay que destacar, sobre todo, su actividad en el trasplante de páncreas. Fue el primer cirujano, es, fueron el primer equipo que hizo trasplante de páncreas en España en el año 1983, incluso antes que el trasplante hepático. Ha desarrollado numerosos aspectos relacionados con la cirugía pancreática, con la cirugía laparoscópica del páncreas en concreto, oncología pancreático, fue de los que participaron en el primer SPAC, también supranactomía laparoscópica, etc. Con esto no, no me detendré porque todos ustedes conoce muy bien su trayectoria. Ha publicado más de 250 artículos, tres libros, más de 500 conferencias, publicaciones de alto impacto y que han afectado y que han influido enormemente en la práctica clínica diaria. Es miembro de honor de 11 Sociedades Nacionales y pertenece al comité editorial de 11 Revistas Médicas. Como les digo, como innovador ha aplicado nuevas técnicas en el trasplante de páncreas, pero también ha desarrollado la cirugía laparoscópica la, eh, de las glándulas suprarrenales, la cirugía endocrina laparoscópica, donde ha sido también un pionero, así como ha desarrollado técnicas novedosas en diferentes aspectos de las enfermedades, del tratamiento quirúrgico de las enfermedades pancreáticas. Por otra parte, no solamente los aspectos técnicos, pero también eh, y, y, y no menos importante es que ha participado en los consensos internacionales de mayor importancia y de mayor relevancia y que como les decía antes afectan directamente a la práctica clínica diaria, estuvo como participante en el simposio de Atlanta, en el famoso simposio de Atlanta donde se clarificó el tema de las pancreatitis por primera vez y luego ha pertenecido al International Study Group of Pancreatic Fistula, Pancreatic Surgery, donde en todos los consensos ha participado enormemente. Y sin embargo, no solamente a, no solamente se volcó su actividad científica o su actividad internacional eh, desde el punto de vista científico, sino que también a nivel nacional y eso le, todavía le eleva más entre los cirujanos españoles, se volcó con el desarrollo de la pancreatología en España. Fue fundador de la Asociación Española del Estudio de las Enfermedades del Páncreas en el 1989 y de hecho la primera reunión tuvo lugar en Barcelona en 1990 y siguió apoyando hasta que eh, más recientemente se convirtió aquella primera asociación en la actual Sociedad Española de Pancreatología y siempre dando su apoyo, dando su, su estímulo a todos los demás. Eh, esta sociedad es una sociedad que desarrolla los aspectos del páncreas en, en todas sus dimensiones y ha, 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 ha publicado varios trabajos de impacto, el que se publicará recientemente este año en Annals of Society sobre la insuficiencia pancreática exocrina, pero ha hecho también consensos sobre cáncer de páncreas, pancreatitis crónica, pancreatitis aguda, etc. El profesor Laureano Fernández Cruz ha sido maestro, ha sido maestro en quirófano, no solamente y no desde un punto de vista eh, didáctico de escuela, sino que es, viéndolo actuar, participando a su lado, eh, conviviendo con él, es como todos hemos ido aprendiendo cuáles sean los valores de la cirugía. Y este aprendizaje es algo que no tiene precio desde ningún punto de vista. Pero además del quirófano, el laureado Fernández Cruz, el profesor Fernández Cruz, también fue maestro en la sala. Aquí tenemos una foto de los años 90, a principios de los años 90, con su equipo de colaboradores, con el doctor Benarroc, con el doctor Astudillo, muchos otros cirujanos que posteriormente han desarrollado su actividad en diferentes áreas del país, el doctor Parada, el doctor Abagur, el doctor Llovera, etcétera. Algunos, como ven, totalmente desconocidos en la actualidad y, sin embargo, él que ha sabido permanecer de una manera perfecta a lo largo de los años. No solamente era maestro en el quirófano, no solamente era maestro en la sala, también en el laboratorio experimental, y aquí lo vemos, con el equipo que en aquellos años llevaba, eh, desarrollaba la isquemia reperfusión, el doctor González, de nuevo Emiliano Astudillo, Benarroch, el doctor Pulax, Carmen Lama. Y, efectivamente, para los que lo estáis pensando, es el doctor Targarona. Ha sido maestro, como siempre, en sus magníficas presentaciones y también, aunque es una labor menos conocida, ha sido el que, con sus relaciones internacionales, ha conseguido que muchas veces en, las, en, la, en los cursos o en los congresos dispongamos de ponentes de extraordinaria calidad. Eh, como fue el año pasado, por ejemplo, que por su mediación conseguimos hacer una mesa con el profesor Buckler, el profesor Neutolemos, etcétera. Pero probablemente su secreto para mantenerse igual que está desde aquellos años sea el deporte, que es otra de sus grandes aficiones. Aquí lo vemos a principios de los años, no diremos los años, pero podemos ver al profesor Fernández Cruz que sigue igual que estaba en aquellos años, al, al doctor Artigas, al doctor Astudillo al doctor Trías y al doctor Visa, también aquí que actuaba como portero. Otra de sus grandes aficiones, el golf y el running o footing o las carreras que siempre aprovecha cuando está en cualquier congreso para aprovechar un rato y hacer una carrera donde pueda. Su otro gran apoyo, por supuesto, es su familia, Olga, el apoyo incondicional a su vida profesional y sus tres hijos, Andrew, David y Alex. El profesor Fernández Cruz, por toda esta actividad, ha conseguido siempre, por sus propios méritos, por su actividad, estar en los, mayores, en los centros de mayor prestigio académico y, para nosotros, es un gran honor poderlo tener como miembro honorífico de la Asociación Española de Cirujanos. Muchas gracias. Señor presidente, compañeros, compañeras, amigos, señoras y señores. Es para mí un inmenso honor el recibir este nombramiento de la Asociación Española de Cirujanos. En primer lugar, doy las gracias a Luis Abater por haber sabido dibujar mi trayectoria profesional con humor, generosidad y llena de comentarios que encierran los años que hemos compartido trabajando, trabajando y trabajando para responder a las responsabilidades que se nos exigían como cirujanos universitarios. Luis Abater ejemplifica la excelencia del cirujano universitario. También quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros de HPB y al coordinador Ricardo Robles por haber propiciado este nombramiento. Por último, quiero personificar mis profundas gracias al presidente de nuestra asociación, Eduardo Targarona, que forma parte también de ese grupo de cirujanos extraordinarios con los que he tenido la oportunidad de mantener una leal colaboración. Y han sido sus esfuerzos y éxitos lo que hace posible mi presencia relevante en este acto. Esta presentación la he titulado Los retos de la cirugía del siglo XXI: la innovación y la colaboración. Mi primera formación quirúrgica y mi desarrollo profesional se ha realizado en el Hospital Clínic de Barcelona. Al lado del profesor Cristóbal Pera, he recorrido mi periplo de la carrera universitaria. Y he tenido la suerte que culminara como catedrático de cirugía. El hospital Clínico ha sido el campo de cultivo de mis ambiciones quirúrgicas y en este centro he plantado todo lo que he aprendido en otros lugares y que ha fructificado siguiendo los dos caminos que elegí, el de la innovación y el de la colaboración. En el campo de la investigación, he seguido las advertencias del cirujano norteamericano Thompson. Sin investigación, la cirugía de hoy sería la cirugía de ayer y la cirugía de mañana sería la cirugía de hoy. No podemos estancarnos. Destacaré mis investigaciones en la Universidad de California, San Diego, bajo la dirección de Marshall Orloff, donde me concentré en la prevención de las lesiones sistémicas de la diabetes con el trasplante experimental de páncreas. Dieciocho años después, en la Universidad de Minneapolis confirmaron en pacientes trasplantados de riñón páncreas los hallazgos de nuestras investigaciones experimentales. Nuestras investigaciones ayudaron a proseguir en el difícil campo del trasplante clínico de páncreas. Hay que recordar que hasta 1982 el porcentaje de supervivencia del injerto pancreático no alcanzaba el 20% de los casos. Sin embargo, en 1983 realizamos con el doctor José María Gil Bernet, por vez primera en nuestro país, el trasplante simultáneo de riñón y de páncreas. La técnica que utilizamos fue la inyección de prolamina en el injerto segmentario. A partir de entonces, describimos una serie de técnicas de drenaje urinario, como la anastomosis a la pelvis renal y drenaje venoso portal, y el trasplante de todo el órgano con la anastomosis directa. ...del esfínter de Odi al ureter. Estas experiencias hicieron que el doctor Sutherland... ...nos invitara a trabajar conjuntamente en la Universidad de Minneapolis... ...para la búsqueda de indicadores del rechazo pancreático. Con mi colaborador, el doctor Miquel Prieto, demostramos clínica y experimentalmente... ...que el estudio de los enzimas pancreáticos en orina permitía un diagnóstico precoz del rechazo con lo que se consigue aumentar la supervivencia del injerto. Un nuevo reto se nos presentó. Con la extracción simultánea del hígado y del páncreas del donante, exigía la reconstrucción vascular del injerto del páncreas. Nosotros respondimos a este reto con la realización de la anastomosis esplenomesentérica. Con esta reconstrucción vascular, la revascularización se hace entre la porción proximal de la arteria mesentérica superior y la arteria ilíaca del receptor. Las técnicas de drenaje urinario asociaban gran número de complicaciones vesicales y decidimos cambiar la técnica al drenaje intestinal, que hoy en día es la técnica de elección. En 1998, con ocasión del Congreso Europeo de Transplantes en Barcelona, que yo fui el presidente y organizador... Thomas Stasel presentó por vez primera en el mundo el tacrolimus como fármaco inmunosupresor. Constituimos el Grupo Europeo de Trasplante de Riñón y Páncreas y realizamos un estudio comparativo entre la ciclospolina y el tacrolimus. Este trabajo demostró que el tacrolimus conseguía una disminución significativa de los episodios de rechazo y debería ser considerado como el fármaco de elección. La solidez del éxito del programa de trasplante de páncreas del Hospital Clinic se debe a este grupo de profesionales que yo he tenido el privilegio de dirigir y coordinar durante estos años. Los resultados así lo avalan, como lo demuestra que el porcentaje de la supervivencia del paciente y de los injertos renal y pancreático son similares a los resultados de los trasplantes de otros órganos sólidos. En este libro de celebración, los 25 años de trasplante de páncreas en España, que coordinamos con el doctor Antonio Larcó, se recogen las experiencias clínicas de los centros de nuestro país. Con gran satisfacción, el Grupo Español de Trasplante de Páncreas se reúne cada año para intercambiar experiencias que ayuden a mejorar los resultados. También refuerza la amistad y colaboración. Como recoge el doctor B. Smith, en 1989 se constituyó la Asociación Europea de Cirugía, de la que yo fui, con otros cirujanos europeos, uno de sus fundadores, siguiendo el modelo americano. Esto me permitió formar parte del Grupo Europeo del Estudio del Cáncer de Páncreas. Con este grupo inicial formado por Hans Begger, Claudio Bassi, John Neptolomus y Marcus Bigler, diseñamos un estudio clínico multicéntrico sobre la eficacia del tratamiento ecológico en el cáncer de páncreas resecado. La revista Lancet se presentó el beneficio de la quimioterapia adyuvante frente a la quimiorradiación. La revista Annals of Surgery. La importancia del estudio de los márgenes de resección. Cuando son positivos, estos pacientes no se benefician de la quimioterapia. Y en el New England Journal of Medicine quedó demostrado el beneficio de la quimioterapia adyuvante al conseguir una notable supervivencia a los cinco años y la reducción de la supervivencia con la quimiorradiación. En el campo de la innovación, nuestros trabajos se centraron en la cirugía mínimamente invasiva de las glándulas suprarrenales y del páncreas. En lo que a la cirugía adrenal se refiere, las primeras experiencias recogidas en la literatura del abordaje laparoscópico fueron en forma de carta por parte de cirujanos canadienses y otro japonés en 1992. Pero es justo reconocer Nuestras aportaciones iniciales en 1993 en el British Journal of Surgery y posteriormente con la publicación de las series quirúrgicas por parte del grupo dirigido por Michel Gagné y por nosotros en Barcelona. En el Clinic fuimos más allá y quisimos responder al dilema si el abordaje mínimamente invasivo debería realizarse trans o retroperitoneal. Describimos el abordaje retroperitoneal para la estribación de los tumores adrenales derechos e izquierdos, y realizamos un estudio comparativo aleatorizado entre las vías transperitoneal y retroperitoneal, demostrando las ventajas de la vía retroperitoneal. Este trabajo es publicado en Annals of Surgery y está indicada sobre todo en pacientes con cirugía abdominal previa y con alteraciones cardiorrespiratorias. También centramos nuestro interés en la cirugía mínimamente invasiva del páncreas. En 2002, con la publicación de las primeras experiencias con tumores exocrinos y endocrinos del páncreas, con las ventajas de reducción de la estancia hospitalaria y una rápida recuperación de los pacientes. Describimos las técnicas de resección de los tumores del páncreas izquierdo con y sin preservación esplénica. Las técnicas de nucleación laparoscópica de tumores pequeños neuroendocrinos, poniendo el énfasis en la utilización de la ecografía intraoperatoria para la localización de estos pequeños tumores y también de el conducto de Virchow para evitar lesiones de fístula pancreática. Con estas experiencias participamos en un estudio multicéntrico europeo publicado en Surgery en 2005 Con cirujanos belgas y franceses, que tuvo un gran impacto en Estados Unidos y en Europa. Al año siguiente, organizamos con compañeros españoles el análisis del registro nacional con el objetivo de impulsar esta vía de abordaje en nuestro país. Extendimos las indicaciones al cáncer de páncreas describiendo la linfadenectomía estándar que fueron publicadas en el Journal Gastrointestinal Surgery, no observando en pacientes con cáncer diferencias entre la vía abierta y la laparoscopia. Y el beneficio también del abordaje laparoscópico en tumores neuroendocrinos malignos que publicamos en el World Journal of Surgery en el 2008. También respondimos a la controversia de si la pancratectomía con preservación esplénica Debería incluir la preservación de los vasos esplénicos o la técnica de workshop. Realizamos un estudio con cirujanos de la Universidad de Burdeos y la conclusión de nuestro trabajo es que la pancatectomía con preservación esplénica debería realizarse con preservación de los vasos esplénicos por asociar menos morbilidad y mejores resultados. Recientemente, Hemos colaborado con cirujanos del Imperial College de Londres en una revisión sistemática y metanálisis que demuestre la superioridad de la cirugía laparoscópica sobre la cirugía abierta. En el campo de la innovación, el profesor Nakao vino a Barcelona a conocer nuestras técnicas de reconstrucción pancreática después de dodeno y me propuso el desarrollo de una técnica conservadora del páncreas la resección de la cabeza pancreática y la duodenectomía segmentaria que podía beneficiar a pacientes con tumores papilares mucinosos intraductales localizados en la cabeza pancreática. Iniciamos las primeras experiencias en el Hospital Clínico de Barcelona y por su brillantez, el doctor Nakao fue condecorado con sangre española. Ahí me tocó repetir la cirugía en el Hospital de Nagoya y a pesar de los buenos resultados, no tuve la suerte de ser condecorado con sangre japonesa. Estas técnicas de resección de la cabeza pancreática con duodenectomía segmentaria exigen la preservación de las arcadas pancreático duodenales. Resultados fueron publicados en Annals of Surgery y esta técnica estaría indicada en tumores papilares mucinosos benignos y en pacientes con carcinoma. no invasivo. A la controversia pancrático versus pancrático gastrostomía describimos la, la técnica de la pancrático gastrostomía con partición gástrica. El segmento gástrico resultante de, de la partición gástrica es vascularizado por los vasos gastroepiproductos. En esta técnica realizamos una anastomosis directa entre el segmento pancreático y el segmento resultante de la partición gástrica por realizarse una anastomosis ducto-mucosa con STEM o bien una invaginación. Los resultados de este estudio comparativo con la pancreático-gyellinostomía demuestra un menor porcentaje de fístula pancreática. También es de interés nuestra aportación en la cirugía de la pancreatitis crónica en pacientes con pancreatitis crónica difusa con dilatación ductal, la técnica de elección es la pancreatico longitudinal lateral-lateral, conocida como la técnica de partiton rochelle nosotros aportamos una modificación a esta técnica. en estos pacientes con conducto dilatado y cálculos en su interior, se realiza anastomosis longitudinal lateral, -lateral entre el páncreas y el segmento del estómago, resultante de la partición gástrica. Los resultados fueron recientemente publicados con el doctor Santiago Sánchez Cabús y los cirujanos del Hospital del Mar de Barcelona, el doctor Luis Grande y el doctor Ignacio, el doctor Luis Grande y el doctor Ignacio Pobes, que yo les agradecí mucho esta, esta eh, colaboración para el desarrollo de esta nueva técnica quirúrgica. Lo referente a la continuada colaboración, formamos parte del grupo internacional del estudio de la cirugía pancreática con el objetivo de responder a interrogantes en la práctica de la cirugía. Permítame que le recuerde el diálogo de Albert Einstein y su secretaria sobre las preguntas para el examen de septiembre. Profesor, ha vuelto a repetir las mismas preguntas que en la convocatoria de junio. Lo que Albert Einstein respondió las mismas preguntas sí, pero ya requieren nuevas respuestas. Esto es lo que intentamos con este estudio colaborativo constante para responder a interrogantes que plantea la práctica de la cirugía, como cuándo realizar la pancreático en ausencia de histología positiva, la extensión de la pancreatectomía, cuándo está indicada conseguir una menor morbilidad y asimismo márgenes de resección negativos. El carcinoma borderline, ¿cuál es su definición? ¿Cuáles son sus indicaciones y sus límites? Y en los casos de linfadenectomía estándar, ¿cuáles son las estaciones ganglionares que el cirujano debe extirpar para conseguir una, cir una cirugía potencialmente curativa? Para acabar unas reflexiones. En la cirugía del siglo XX, el cirujano era el master of care. El cirujano era el centro del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades quirúrgicas. En la cirugía del siglo XXI, el cirujano debe estar integrado en un equipo multidisciplinario. El modelo de organización de la cirugía en el siglo XX es cómo se organizaba y todavía en forma de departamentos o servicios. La cirugía del siglo XXI, cada vez más esta organización, estará basada en el diagnóstico y tratamiento de los procesos. En esta cirugía del siglo XXI también ha habido cambios en la educación. Antes ha funcionado el modelo profesor-alumno, sin embargo, hoy en día... La competencia en la educación debe, des, deberá estar basada en el desarrollo de un currículo que tiene en cuenta habilidades técnicas, aprendizaje del conocimiento, juicio y toma de decisiones, la forma de la cirugía basada en la evidencia, en la comunicación entre los profesionales y con los pacientes y cómo trabajar en equipo. Los residentes americanos tienen un dicho, see one, do one, teach one. En algunos hospitales españoles todavía se mantiene el C1, C2, C3 y el DU muy limitado. Es por lo que yo creo que el elemento clave en la educación de los residentes es la motivación. Hay que dar oportunidades quirúrgicas para desarrollar la autonomía de los residentes. Y algo que es muy importante, promover la realización del trabajo como resultado de decisiones y no de un mandato. Asimismo, este cirujano que debe integrarse en un equipo multidisciplinario tiene que tener unas características, inteligencias. Para ello necesita información y formación. Integridad para tener la confianza de los pacientes y de los colegas. Visión. En el deporte no es importante dónde está el balón sino dónde estará pasión y energía en lo que se hace. Compasión, poner el beneficio de los pacientes por encima de todo. Humildad para escuchar, para aprender, para crecer, y esto de una manera constante. Y valor para emprender nuevas acciones. Es un momento de cambio en la cirugía. Se están produciendo cambios. Esta, esta evolución es constante en nuestra cirugía. Pero estos momentos de cambios tienen que estimularnos, tienen que ser motivo para que todavía crezcamos más. Quiero acabar con lo que fue dicho por un presidente norteamericano caracterizado por su pragmatismo. El tiempo para reparar el tejado es cuando el sol está brillando. Muchas gracias.